Ayer entre noche empezamos un recorrido que nos llevó hasta México para conocer las famosas profecías mayas que se mencionan en todo el mundo, pero que no todos tienen tan claro. Federico Biemayer viajó a Yucatán, en el sur de México, que es la cuna de la cultura de la civilización maya, y habló con especialistas en este tema, y hoy vamos a seguir con ese recorrido, Federico. Saben que en muchos países, en todo el mundo, incluso en México, hay muchas comunidades, muchas personas que realmente creen que viene el fin del mundo, que viene una hecatombe, que viene el apocalipsis y que se están preparando realmente para ello, siempre invocando a los mayas. Hay un caso muy puntual de un grupo de italianos muy misteriosos, infranqueables, en el sur de México, en Yucatán. Ahora, el enigma hay que develarlo, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente dicen las profecías mayas? Existir existe. Los libros sagrados están, la fecha está grabada en piedras de los mayas además. Pero ¿qué es lo que dicen? ¿Qué mensaje nos dejaron desde el pasado? 2012, profecía maya, segunda parte. La idea del fin del mundo siempre inquietó a los hombres. En los últimos años, sobre todo el revisionismo de la cultura maya vino a contribuir a los proyectos, acaso imaginarios, de aquellos que buscan o vaticinan el fin de nuestros días. El 21 de diciembre de 2012 termina lo que se conoce como la cuenta larga de los mayas, un complejísimo cálculo astronómico que, según esta antigua cultura, marca el comienzo de una nueva era. Y para eso es necesario el fin de la era actual. Xul es un pueblo muy chiquito del sureste mexicano. Xul significa límite. Después de este pueblo no hay nada, o comienza el monte. Es una zona muy humilde. Sin embargo, en esta zona tan humilde está este complejo, Las Águilas, que ha costado millones de dólares. Tan importante que hasta tiene un tendido eléctrico propio. Este lugar es el lugar en donde se hospedan una secta, dicen, de italianos que se están preparando para el fin del mundo. En plena Sierra Yucateca, en el sur de México, un misterioso grupo de italianos compró 800 hectáreas y las cercó. Dicen que solo buscan la vida tranquila huyendo de las grandes capitales del mundo, pero los lugareños dicen que en el complejo Las Águilas, donde la entrada es absolutamente infranqueable, hay algo más. Ellos creen mucho en lo que viene siendo la destrucción del mundo o el destino final. Entonces ellos crearon una fortaleza, su propia fortaleza, con enormes casas hechas de piedra, de mampostería como se conocen, que casi tienen un metro. ¿Una fortaleza? Más. Así es, un poquito más de un metro de grosor, porque ellos creen que allí se protegerían cuando llegaría el fin del mundo. Vecinos y periodistas locales que investigaron el caso aseguran que el aparente barrio de descanso no es otra cosa que un refugio autosustentable en el que estos europeos se preparan para la catástrofe final de la Tierra. Bueno, los que han venido aquí son casi 1000. ¿Y están todos viviendo ahí en Xul? Una parte, algunos viven en Mérida, los más adinerados. Están convencidos de que el mundo se va a acabar. Así es. Y ellos se van a salvar. Y ellos se van a salvar, exactamente, con las enormes fortalezas que han hecho. Las únicas observaciones que hay de este lugar son aéreas y muestran una serie de casas redondeadas, fortificadas, con toda la apariencia de una red de búnkers de guerra. Allí los europeos se preparan para el fin material y espiritualmente. ¿Vienen aquí a orar con algún chamán o algo así? Tienen su propio chamán. Por ejemplo, hay una parte que dice, muchos creen
que el chamán que traen ellos es una hechicera que trata de hacer dinero con el líder de los italianos, que les saca mucho dinero para proteger supuestamente su aldea y orar simplemente por ellos. Yo digo que son fanáticos, que construyeron una ciudad que se llama el fin del mundo, donde supuestamente van a traer gente que quiera vivir, que no quiera tener sobre ellos la maldición de las profecías mayas. Los mayas actuales que habitan la zona no solo no creen en el fin del mundo, tampoco les gusta que un grupo de europeos haya decidido dar rienda suelta a su locura en tierra yucateca. Para nosotros, los mayas es una ciudad prohibida. El día que nos molesten, vamos a tomar esa ciudad, porque alrededor hay muchos pueblos mayas y los estamos estudiando y observando. Así como ellos nos observan, nosotros también los observamos. Todos estos conceptos de fin de los tiempos, apocalipsis, son propios de nuestra sociedad, no de la sociedad maya. La idea de las profecías que tiene que ver con aspectos apocalípticos o milenaristas no tiene nada que ver con la cosmogonía y la cosmovisión maya. Pedro Chimbacab es director de un centro de cultura maya en Mérida, capital de Yucatán. Eso es sobre el 2012. Su visión sobre 2012 y lo que pueda deparar responde a la tradición de sus ancestros. En la cultura maya, si no sabías cuál era tu lugar en el espacio, no tenías razón de existir. El hombre sin conciencia es destruido. En el cristianismo un poco varía, porque Adán y Eva son castigados por hacer uso de su libre albedrío, producto de su conciencia, mientras que nosotros somos castigados por no hacer uso de esa conciencia. Y la noción del tiempo es la energía que mueve todo esto. ¿Cómo es el concepto de un tiempo cíclico y por qué? La idea de que las cosas no es que se repitan, sino más bien se reproducen. Nuestra noción sobre el tiempo no es una línea, no hay propiamente un pasado, un futuro, sino que a partir de un presente se va construyendo las cosas. En ese sentido, el tiempo como tal cíclico no manifiesta propiamente un fin, y un fin categórico y un inicio categórico. Siempre está en un movimiento infinito. Pedro, ¿usted cree en el 2012? ¿Y qué marca esa fecha? Para nosotros marca algo así como la inauguración o el aniversario en que el universo empieza a existir en función a un movimiento cíclico que es el tiempo. El 21 de diciembre de 2012 es un punto clave en el mayor calendario maya, que se llama la cuenta larga, o le dicen la cuenta larga. El 21 de diciembre de 2012, por primera vez en 5.125 años, todos los calendarios mayas van a estar alineados nuevamente. La fecha está anotada en roca, pero los herederos de aquella cultura no hablan de muerte y destrucción, sino de cambios. No dice que el mundo se va a acabar. Dice que si los humanos no son respetuosos, que si los reyes o los gobernantes, dice, si los reyes se corrompen, si los sabios se vuelven borrachos, si los artistas se vuelven lascivos, es decir, si toda tu estructura de gobierno se te corrompe, entonces van a venir infinidad de muertes. Con la mente occidental hablamos del fin del mundo, pero ese es un pensamiento milenarista. Para los mayas, esa no era su mentalidad milenarista, era cíclica. Quizás simbólicamente se destruya un mundo, pero se renueva y se crea otro, ¿sí? Donde siguen viviendo los mayas. Entonces, por eso es este conflicto, y hemos creído, muchos arqueólogos han creído que, bueno, se trata de encajar este pensamiento occidental milenarista a la evidencia maya. Por eso dar esos resultados de catástrofes, por supuesto.
si lo queremos ver así, pero en realidad no esa es la interpretación correcta. Alejandra, ¿por qué cree que hay toda una movida mundial respecto del 2012? Pues no sé, fíjate, pero parece ser que los humanos y sobre todo los occidentales tenemos una necesidad de que se acabe el mundo. Nos flagelamos, nos lo tienen anunciado y tenemos como especie, pues siempre tenemos el miedo de morir, ¿no? Yo digo, bueno, hay que ser respetuosos con las personas que creen esto, ¿no? Pero es su creencia, no es la de los mayas. En su tiempo, los mayas atravesaron crisis políticas, crisis económicas y morales, catástrofes ecológicas, superpoblación, hambre, epidemias, y tomaron debida nota de todo eso. Para aprender en sus errores, para no repetirlos. Todo eso está anotado en sus códices, en sus libros sagrados. Eventos del pasado que, bajo el concepto que tenían de tiempo cíclico, que todo vuelve, son interpretados como eventos por venir, que hoy muchos leen con miedo. Pues es un miedo. Y creo yo que con culpas justificadas, ¿no? Hemos maltratado mucho a nuestra casa, nuestra tierra, nuestro planeta. Él está inclinado justo porque es el instante de su muerte. Las profecías mayas entonces no presagian, nos advierten sobre lo que estamos haciendo mal y nos invitan a un cambio, a cerrar este ciclo para comenzar una nueva etapa. Para nosotros es una fecha más bien para inaugurar como el reverdecimiento del universo o algo así como una revitalidad, eso es un movimiento constante regenerativo, no es un fin. Alejandra, ¿qué va a hacer usted el 21 de diciembre de 2012? Ay, no sé, ¿qué voy a hacer? Fíjate, los antiguos se preocupaban más por las terminaciones que por los principios, lo cual es muy interesante, ¿no? Tú tenías que hacer que tu ciclo terminara bien y que eso se traduzca en algo bueno para el pueblo maya. Y creo que es tiempo de aprender de ellos, de aprender de su respeto al mundo y de su respeto a la naturaleza. Creo que no los hemos escuchado y es hora de que los escuchemos en serio. Lo que nos dejan los mayas entonces para 2012 no es ni más ni menos que una advertencia, Federico. Una advertencia sobre todo sobre nuestro entorno, ¿no? Sobre nuestra tierra que por momentos tenemos tan olvidada y que es la base de todo. Los mayas avisan que daño que se le hace a la tierra lo va a cobrar. Y también deja una advertencia política para la sociedad en base a su propia experiencia. Ellos siempre dejaban consejos a nivel que pasaban las dinastías para sus gobernantes en base a sus propios errores, para intentar no repetirlos. Eso es lo que dejan escrito los mayas. ¿Entonces no va a haber fin del mundo ni va a haber cataclismos? En lo que hace a los mayas, es un hecho no confirmado. Por lo menos los mayas. Para los mayas, no. Muchas gracias, Federico. Hasta luego. Y lamentablemente ahora tenemos que cambiar de tema. Nora Centeno.